¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos transmitiendo desde de GES TV. Venimos de la secundaria técnica número 26 y mi nombre es Denny Carrillo, mi compañero es el profesor. Raúl Castro. Y vamos a empezar con nuestra clase de inglés. Tema de segundo año. Acuérdense que, bueno, ahorita vamos a estarnos poniendo en contacto con ustedes a través de diferentes medios. Este es uno de ellos. Y el tema que vamos a reforzar el día de hoy de segundo son los comparativos. Okay. No olvidemos que los comparativos en este caso, pues en sí viene desde los adjetivos calificativos que nos van a ayudar a darle propiedad a algún objeto, persona, cosa, lo que ustedes estén manejando ahorita en los temas, en el cual tú calificas algo. El carro es caro, barato, grande, hermoso, lujoso, etcétera, ¿no? Entonces, partiendo de los adjetivos, vamos a retomar el tema que hemos estado trabajando en segundo grado, de Así es. comparatives. Bueno, recuerden, esto lo habíamos explicado, vamos a reforzarlo un poco. ¿Cuál es la diferencia entre los adjetivos cortos y largos? Recuerden que en inglés manejamos estos dos tipos. What's the difference between long and short adjectives? No sabría yo por dónde empezar en ese sentido. Tenemos alguna regla, ¿cierto? Así es, tenemos algunas reglas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Short adjectives son adjetivos de una sola Sílaba. sílaba, así es, un sonido corto, y digo, por el sonido nosotros los podemos identificar bastante bien. Big, what's the meaning of big? Grande, that's right. Grande. Small, Pequeño. pequeño. Ugly, Like this. no, Feo. not Okay. ugly. Cheap, Barato. barato, that's right. Soft, suave, Suave. that's right, it's really soft. Muy Okay. bien. Entonces, si escuchamos el sonido, vamos a identificar que nos estamos refiriendo a adjetivos cortos. Bueno, como decíamos, tenemos una regla. ¿Cómo los hacemos comparativos? Cuando tenemos adjetivos cortos, lo que vamos a agregar es la terminación er. Esta terminación va a cambiar, en lugar de decir big, digo bigger than, y entonces es más grande que. Small, smaller than. Más pequeño que ugly, uglier than, más feo que cheap, cheaper than, más barato que y soft, con la terminación ER, softer than, más suave que. Y si ustedes se están preguntando, bueno, ¿y de dónde viene el ER? ¿De dónde es que yo saco eso y ahora ya dice no solo barato, ahora dice más barato? Si recordamos en sus anotaciones, ustedes estuvieron viendo una palabra clave, que era more, ¿cierto? Y de ahí, ¿ustedes qué hicieron? Tomar esta palabra e involucrarla directamente en el adjetivo. Entonces, ahora sí, si recuerda, la palabra more significa más. Cuando lo involucramos, ya el adjetivo ya no dice barato, ahora ya dice más barato que, ¿no? No lo vayan a olvidar de dónde proviene el ER. Ok, lo mismo pasa, bueno, tenemos otra regla con los long adjectives. Los ejemplos, en su forma simple, vamos a llamarlo de esa forma. Beautiful, what's the meaning of beautiful in Spanish? Hermoso. Hermoso, that's right. You are beautiful, you're not ugly. Yes, okay, thank you so much, lady. Expensive. For example, my ring Your ring is really es expensive. caro. Caro, that's right. Annoying. For example, the sound is like annoying, Molesto, right? molesto, yes. Okay. Interesting. That's Interesante. right. The class, the English class is interesting, This class right? is very interesting, That's yeah, right. right. Okay. ¿Y cómo los hacemos comparativos? Bueno, de la misma forma. Ahora, en lugar de agregarles la R, ya estos adjetivos largos, lo podemos ver también en el nombre, son mayor número de sílabas. Lo que vamos a hacer es poner antes la palabra more. Y entonces nos queda beautiful, more beautiful than. Estamos comparando. Más hermoso que. Expensive, more expensive than. Hacemos una cosa.
Beautiful. Ok. Ok, entonces, ¿cómo hacemos beautiful comparativo? More beautiful than, agregando la palabra, poniéndola antes del adjetivo, la palabra more, más hermoso que, expensive, more expensive than, más caro que, annoying, more annoying than, más molesto que, and interesting, more interesting than, más interesante que. Ok, no solamente para ustedes, lo acaban de escuchar, que es una forma práctica de entenderlo, tenemos ese tipo de trabajo, también tenemos la regla, porque también hay reglas en este sentido, porque ahorita justamente están preguntando, ¿y cómo voy a diferenciar? ¿Cuándo pongo ER y cuándo pongo MORE? O sea, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Muy simple, lo acaba de mencionar la profesora, una sola sílaba, adjetivo corto. Pero si hay dos sílabas, también se puede llamar adjetivo corto, siempre y cuando la segunda termine en Y, como se le conoce, o Y, la antigua, ¿no? Cuando termine en Y, debe tener los sonidos, pero esa es la condición para que se denomine adjetivo corto. Si son dos sílabas y no termina en Y, luego entendemos que son adjetivos largos y debemos colocar la palabra more. Adjetivo corto, cuando es una sílaba, o si son dos sílabas, debe terminar en Y. En ese momento es cuando sabemos que son adjetivos cortos. ¿Qué pasa con las reglas? Que cuando hablamos que terminan en Y, por ejemplo, ugly, cambia la letra, se sustituye para poner una I latina y agregar ER. En las demás hay reglas, por ejemplo, sobre la consonante, vocal, consonante, si recuerdan eso. Consonante, vocal, consonante, igual a segunda consonante. Un ejemplo es lo que sucede aquí, con big. Consonante, vocal, consonante, igual a segunda consonante y solo agrego ER. Esas reglas son importantes de recordarlas, las tienen ustedes muy presentes en sus notas, pero es importante recordar que hay reglas para poder hacer nuestros comparativos exactamente. ¿Okay? ¿Sí continuamos? Ok. Entonces, ponemos ya los ejemplos. Vamos a hacer, tenemos un ejemplo. Bueno, un ejercicio más que un ejemplo. Y el enunciado dice entonces aquí, complete these sentences with the correct form of the adjectives. My car is, and then you have a line, than yours, and you have the adjective big. ¿Cómo lo ponemos big? ¿Qué tipo de adjetivo es? ¿Corto o largo? Es un adjetivo corto. ¿Cómo lo hacemos comparativo? ¿Recordamos? Ok, big. ¿Qué recordamos aquí? Consonante, vocal, consonante, ¿cierto? Se dobla la última muy consonante bien. Y se agrega la terminación ER. Perfectly. Good. Okay. Then, number two. Dogs are than cats. The adjective is smart. The sound. Smart. Just one sound, right? Solo un sonido. Entonces, adjetivo corto, largo. It's short adjective. Yes. Short adjective, so. We need to add the ER ending. Right? Smarter, that's right. Okay. Dogs are smarter than cats. Mm-hmm. Dogs. Yeah. Okay. I don't like cats. Number three. Math is than Spanish. And the adjective is difficult. So is this a short or a long adjective? Okay. Difficult. So three sounds, right? That's so right. It's a long adjective. Yeah. So. So we need to write more difficult than Spanish. Okay. That's right. Hasta la idea se escucharon. Muy bien. Okay. Number four. Mario is than Mariana. The adjective is tall. Tall. The sound. Tall. Okay. It's just short, one. So right. It is a short adjective. Short adjective. Okay. What else? Taller. That's good. Okay. That's taller. Right. Good. Okay. Number five. The watch is than the earrings. And the adjective is expensive. Expensive. It's just three. So long it's long adjective. So right. Is more expensive. Okay. Good. That's right. Number six, the suit is than the shorts,
the adjective is elegant. So, so it's elegant. So three sounds, right? That's right. So, so this is a long adjective too. Okay. Right. More elegant, that's right. Number seven, tennis are than shoes. And the adjective is comfortable. Comfortable. Three sounds, right? It's not comfortable. Okay? Very easy about that. Okay? Very careful. Okay? Comfortable. Right? Yes. So? It's a long adjective. It's more comfortable. That's right. Good. Yes. Number eight. The kitchen is than the living room. And the adjective is dirty. 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 Two sounds. Two sounds. So could be possible long adjective, but not. No. Because the end is with this why? Word. Yes. Why? So you are going to. Do you remember the. The rule. The rule. Dos sonidos. Cambiamos. ¿Recuerdan eso? La Y por en latina y agregar la terminación ER. Like this. That's right. Okay? The kitchen is dirtier than the living room. Mm-hmm. Number nine. Diana is thin, is the adjective. Mm-hmm. Well, we miss the word than here. Yes, than yeah. Me. Than. Okay, so is this a long or a short adjective? Mm-hmm. It's a short adjective, so? Thin. Short or long? Short. Short, so. That's right. Thinner. But we have here a problem, right? The stress. El acento, no olviden que cuando viene consonante, vocal, consonante, hay un acento que nos hace recordar la regla que vimos aquí arriba. Eso es lo que va a suceder. Porque aquí dije consonante, vocal, consonante. Y algunos muchas veces cuando ven esto dicen, a ver, es consonante, consonante, vocal, consonante, profe. Eso no tiene sentido. No, es el final de la palabra y el estrés, el acento que lleva para poder duplicar. Si aquí concuerda consonante, vocal, consonante, porque no dijimos fin, dijimos thin. Thin. Se va para arriba. Duplicamos. Double N. Y agregamos. Thinner. Thinner, ¿ok? Diana is thinner than me. And the last exercise is Superman is than Spider-Man. Strong, strong. 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 Just one is short. Short. That's good. So? Is stronger than Spider-Man. That's good. Okay. Okay. Okay, so, vamos a hacerles unos ejemplos. Bueno, esto sería... Estos ejemplos se los hemos dado, lo tienen en sus notas, en sus libretas. Es importante que lo sigan practicando. Y bueno, for example, here we have two turtles, that's right? Yes. So, I don't know the names, but... He's Donatello and he's Raphael. Okay, so Raphael is bigger than... Donatello. Yes, very good. Está más grande. And also, you can say, podemos decirlo al revés, ¿no? Donatello is shorter than Rafael, right? Okay? In this case, okay. For example, listen. And this one. So, I think this bell is noisier than this one. Right? Yes. Y podemos darle diferentes formas, diferentes ángulos, perspectivas de todo lo que tenemos. For example, alguien de la producción puede tener unos libros que están ahí de ese lado, por favor. Muchas gracias. That's right. Ajá, ya para vamos okay, a para for terminar example, esto. This cell phone. Thank you. This cell phone. Thank you. Is bigger than this one. Está más grande que. Well, okay. Also, yes. Okay. Or the opposite, this is cheaper than this one, right? Ajá, muy bien. In this case, we have two books, so this book is more interesting than this one, okay? Yes?
¿Qué más podríamos decir de esto? ¿Qué se nos ocurre que podríamos decir de estos dos? Borges, recomendadísimos por todo el mundo de lectura. ¿Okay? ¿Qué más podríamos decir de estos? Por ejemplo, precios. Este me salió más barato que este. ¿Qué podríamos decir? So, this book is cheaper than this one. And that's it. Okay. Muy bien. Entonces, con todos los objetos que ustedes tengan en casa pueden practicar. Y bueno, el caso es que tengan más vocabulario, que sigan utilizando los adjetivos y que los identifiquen ya de manera más rápida.